¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rian Corazón de Melón. Estamos en un nuevo episodio. Me habéis avisado por todas partes, por todas las redes sociales, por todos los sitios que había un nuevo episodio de Corazón de Melón, pero ya sabéis que no lo publico hasta los domingos. Y bueno, la cosa se quedó bastante interesante porque habíamos quedado con alguien que se supone que conoce a los gemelos, que era el contacto que tenían en la ficha, después de que nos dieran la noticia de que sus padres en realidad están muertos, así que no serán sus padres. Y también habíamos quedado con la Eti, entonces vamos a ver si somos capaces de hacerlo todo, que nos dé tiempo a todo. Episodio 37, bajo influencias. ¿Pero quién es ese desconocido que se ha citado con los gemelos? Tiene pinta de que volverás a oír hablar de él. Por lo que a ti respecta, el instituto te reserva algunas sorpresas. Prepárate para hacer frente a unos días de calor intenso y no hablamos de sus respectivas noches. Eso es una indirecta de la marinera, ¿no? ¿Pero quién es el desconocido con quien hemos quedado? ¡Ah, es verdad! ¡No me acordaba! Llegamos a la cafetería porque habíamos quedado con él y por lo visto estaba hablando Kentin con alguien. O sea, estaba la cafetería vacía y solamente había una persona. Y Kentin estaba hablando súper buen rollero con esa persona. Entonces, puede ser que... O sea, no lo sé. Vamos a ver. ¿Y cómo es que conoce a Kentin? ¿Creéis que es ese hombre el que está allí con Kentin? Ni idea, pero no hay nadie más en la terraza. Solo hay una manera de saberlo. Mira qué cara tiene Armin de... Me cago en la leche. Armin me ha cogido de la mano un poco más fuerte y ha avanzado hacia la terraza. Los tres nos hemos acercado con desconfianza. Como la cafetería estaba vacía, Kentin no ha tardado en vernos. ¡Ey! ¿Qué estáis haciendo aquí? Pues imagínate que hemos ido los tres a la cafetería a tomar algo, ¿sabes? O sea, ¿what? Nos estamos preguntando lo mismo. Hemos quedado con alguien. Es la respuesta más natural, ¿no? No pude pasar por alto el hecho de que Kentin parecía muy feliz. Sonreía como un niño. ¿Sonreía como un niño al ver a la persona esa? O sea, lo conoce mucho y le tiene mucho cariño, como mínimo. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Ay, ¡qué cutilla se ha vuelto de repente! Bueno, no lo sabemos exactamente. Tiene que ver con Alex y Armin. Al oír esas palabras, el desconocido que había permanecido al margen rompió su silencio. ¿Alexi? ¿Armin? O sea... No se parece... preocupantemente a los gemelos. O sea, pero, o sea, yo me esperaba encontrarme un señor mayor, no un chaval, aunque es más mayor que ellos. Los gemelos han abierto los ojos de par en par muy sorprendidos y Kentin se ha tocado la frente riendo. Aparentemente no se ha dado cuenta del malestar que reina en el ambiente. Lo siento, lo maleducado que puedo llegar a ser a veces. Os presento a Evan. Evan, precisamente. Mi mejor amigo de la escuela militar. Sí, va vestido igual que tú. No sé por qué no lo he pillado antes. Evan, estos son Alex y Armin. Armin y Reita, unos amigos del instituto. Excepto Kentin, todos estábamos en estado de shock tratando de entender lo que pasaba. ¿Su amigo de la escuela militar? Evidentemente Evan parecía conocer a los gemelos, dada su reacción al escuchar sus nombres. Seguramente era él con quien habíamos hablado por teléfono y quien había informado a Alex de la muerte de sus padres. Puede ser. O sea, yo me pensaba, ¿vale?, que era un señor mayor, en plan, a lo mejor un tío. Un tío, el hermano de su padre o de su madre o algo de eso, y por eso estaba en la ficha. Pero es una persona que no es tan mayor, que es jovencito, pero no tanto como ellos, y que se parece un montón a los gemelos. ¿Puede ser el hermano mayor? ¡Ay, cosa! Si es el hermano mayor, ¿me puedo cambiar en vez de Armin el talibán? Bueno, encantado con... O sea... Pero porque está rojito, o sea... Me estoy poniendo nerviosa. Bueno, encantado de conoceros. Es usted con quien hemos quedado, ¿verdad? Mira los ojos de Alex. Tiene los mismos ojos. Los mismos. ¿Es usted el desconocido al que hemos llamado? Sí, soy yo. ¡Es su hermano mayor! ¡Lo firmo ahora! ¡Es su hermano mayor! El pobre Kentin ha entendido por fin que había algo que chocaba y ha fruncido el ceño. ¿Cómo? ¿Qué es lo que... ¿Qué es eso de que habéis quedado? Incapaces de dar una respuesta, todos nos hemos girado hacia Evan. Hace un rato recibí una llamada de Alexi. ¿Una llamada de Alexi? ¿Pero cómo es posible? Vamos a ver, Kentin, cariño, que tú conozcas a tu amigo de la escuela militar no significa que no conozca a nadie más. ¿Sabes? El mundo es un pañuelo, podéis tener amigos en común y no saberlo. O sea, relaja las tetas. Tranquilo, Kentin, estamos tan perdidos como tú. O sea, no, que no pasa nada, que los conozca. Lo que sí que pasaría es que fuera su hermano mayor o algo así.
Mi número aparecía en el informe del registro civil, pero si es su hermano, eso sería un poco guarro. Bueno, vamos a centrarnos, ¿vale? Mi número aparecía en el informe del registro civil de los gemelos y ellos están intentando saber un poco sobre sus orígenes. ¿Pero por qué tu número? Mira, está en plan de... Está como... Exacto, ¿por qué su número? Evan pareció vacilar, pero después se lanzó. Mi número de teléfono aparecía en su informe porque será mejor que nos sentemos todos. Con el corazón desbocado, tiré de una silla y me dejé caer al lado de Kentin. Alex y Armin hicieron lo mismo. Alexi, Armin, soy Evan. ¡Vuestro hermano mayor! Pero, aunque estaba clarinete que era el hermano mayor, esto es un poco guarro. ¿Vale? Porque no es mucho más mayor que ellos. Eso significa que cuando los padres murieron, si murieron siendo ellos muy pequeñitos, ¿vale? Pues obviamente, seguramente los separarían de alguna manera. Es que claro, no me cuadra. No me cuadra. Porque es más mayor, a lo mejor puede ser 10 años más mayor, ¿vale? No, no tiene por qué ser muy cercano. Si ellos tienen alrededor de 15, 16, este puede tener 26 años perfectamente. Entonces, si los padres murieron cuando los gemelos eran muy pequeños, tan pequeños que no se acordaban ni siquiera de sus padres biológicos ni sabían lo que había pasado, este tío no era tan mayor como para ya tener un número de teléfono. Y si ese número de teléfono se actualizó después en la ficha del registro civil, porque este tío siendo más mayor no fue a buscar a sus hermanos, ¿sabes? O sea, yo entiendo que eran tres hermanos, este mayor y los gemelos, que los dieron en adopción en familias separadas, pues porque lo que sea no los pudieron entregar juntos, pero una vez que tú te has hecho mayor, tío, ¿por qué no has ido a buscar a tus hermanos? Espero que tengas una explicación. O sea, está más impactado Kentin que los propios gemelos. La noticia surtió el mismo efecto que una bomba. Todos nos miramos incrédulos. Se parece un montón, loco. Analicé con la mirada el rostro de Evan en busca de algún rasgo familiar. Es cierto que tiene bastantes rasgos parecidos. Me recuerda un poco a Armin. Al cabo de unos instantes interminables, Alex interrumpió por fin el silencio. ¡Guau! Si hubiéramos querido inventar una historia familiar, no hubiéramos logrado hacerlo tan bien. Me imagino que sí. Pero tío, ¿por qué...? Hay algo turbio aquí. Y bueno, encantado de conocerte, Evans. Yo soy Alex. Y este es Armin, mi gemelo, el más feo de los dos. Pero bueno, creo que ya te habías dado cuenta. Las bromas de Alex han calentado el ambiente casi de inmediato. Evans se ha acercado y ha abrazado a Alex y después a Armin. Obviamente los gemelos no se esperaban esta situación y Alex le devolvió el abrazo a Evan con bastante timidez. ¿Por qué Evan, entre comillas? Por el contrario, Armin le correspondió sin más dilación. También se acercó a mí y me estrechó entre sus brazos. ¡Qué fuerza tiene! No me sorprende que haya estado en la escuela militar. Puntos suspensivos. O sea, te has puesto cachondita. Eres una cerda que tienes a tu novio al lado, que es su hermano pequeño. Pero es una historia increíble. En serio, deja de flipar tanto, niño. Pues sí, sin duda es bastante extraña. Mira qué cara tiene Armin. Intercambié una mirada con Armin que parecía estar un poco alerta. Es que también... O sea, aparece un random. Vale que físicamente se le parece. Como para decir que pueda ser su hermano. Pero, ¿realmente es su hermano? ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? ¿Por qué no ha ido a buscar a sus hermanos pequeños? ¿Cómo podemos estar seguros de que no es un usurpador de identidades? No sé, un psicópata. Cabe decir que son muchas noticias que encajar de golpe. Entre la muerte de sus padres y el hallazgo de un hermano desconocido, parecía que por el momento Alex se lo estaba tomando con mucha filosofía. Creo que estaría bien que estuviera cerca de Armin durante los próximos días. Es increíble esta coincidencia. Es que no es una coincidencia. Bueno, la coincidencia de que conozca a Kentin. Bueno, bebemos algo si queréis, por supuesto. Obviamente es mayor de edad. Bebemos algo. Bueno, puede ser un zumo. Yo también estoy pensando además. Tengo muchas ganas de conocer a mis dos hermanos y de recuperar el contacto con mi amigo Kentin. Será un placer. Buah. Por supuesto. Alex, empieza a ser un poco tarde y te recuerdo que estoy castigadísimo desde el otro día. Sí, bueno, desde que pasó lo de que te detuvo la poli, ¿sabes? No te preocupes, Armin, estoy seguro de que nuestros padres lo entenderán. Es nuestra hermana de sangre, no todos los días tiene lugar un reencuentro como este. Pero que no me cuadra, tío, que no me cuadra, o sea, no me cuadra. Se han reencontrado porque Armin ha tenido que hacer mogollón de pirulas, ¿sabes? Y incluso que lo detenga la policía para llegar a su contacto. O sea, no era más sencillo al revés que intentar al hermano mayor buscar a sus hermanos pequeños. No sé, tío. No me fío del pavo ese. De momento no me fío. Miré una vez más a Armin, que parecía un poco desconfiado. Le entiendo perfectamente, no sabemos nada de ese tal Evan. Algo dubitativa me incliné hacia él y le susurré. No lo entiendo, Evan parece tan agradable.
vamos a susurrarle algo en plan de, cariño, ¿qué te pasa? O sea, yo también creo que esto es algo raro. Eva parece realmente feliz de haberos encontrado. ¡No era eso lo que le quería susurrar! Es verdad, por el momento creo que sigo sin dar crédito. Es verdad, por el momento creo que sigo sin dar crédito. Es verdad, creo que sigo sin dar crédito. No dan crédito, no tienen dinero. No dan crédito a nadie, ¿vale? Lo han dicho 3 veces, no tienen dinero. Finalmente Armin ha acercado su silla a la mesa y ha inspirado intensamente como para afrontar mejor la situación. En cuanto a mí me levanté de repente al darme cuenta de que lo que iba a tener lugar no tenía nada que ver conmigo. Eso y que has quedado con la Eti también, ¿sabes? Que en teoría te ha llamado por teléfono y se ha quedado topillada de que no le hicieras caso desde ya, le has dicho que tenías algo que hacer. Rita, ¿no te quedas con nosotros? Después de todo, has estado con nosotros desde el principio de esta historia. Me encantaría que estuvieras con nosotros. Reflexioné durante un instante antes de responderle. Pero... O sea, Armin acaba de decir que se estaba haciendo tarde. Y si se está haciendo tarde, se está haciendo tarde para la Eti. Que la Eti también, a ver, a mí personalmente me da igual, pero eres amiga de ella y tenía un problema. Me tengo que ir a casa, Bonico. Oh, por supuesto, siéntate con nosotros. Acabo de decir que me tengo que ir a casa. No puedo esperar a conocer a la novia de mi hermano Armin. ¿Cómo sabes que soy la novia? ¿Por qué sabes? O sea, hemos llegado de la mano, ¿no? A lo mejor es por eso. Me hubiera gustado, pero he quedado con una amiga, lo siento. Tengo que irme, de verdad. No te preocupes, estoy seguro que tendremos muchas más oportunidades de hablar. Puntos suspensivos. Sí, sin duda nos veremos próximamente. Será mejor que me vaya si no quiero volver a casa demasiado tarde. Además, la Eti está esperando a que la avise para que nos encontremos en casa. Me he inclinado hacia Armin para darle un beso. Ya me contarás. Sí, te llamo más tarde. Espero que les vaya bien a Alex y a Armin en este primer encuentro. Bueno, es hora de que me ponga en camino. A ver, ahora mismo ha quedado muy patente que soy la novia, pero antes de eso, ¿por qué lo sabía? Al llegar a los pies del inmueble le he escrito un SMS a la Eti, SMS. Acabo de llegar a casa, podemos vernos en un rato en cuanto hable con mis padres. Me ha respondido enseguida. Sin problema hasta ahora. Espero que no me digan que los pongo entre la espada y la pared al preguntarles en el último momento. Pero bueno, como quieren mucho a la Eti, creo que no tienen por qué. Vaya, buenas noches. Hola mamá, ¿no está papá? No, esta noche tenía que quedarse en el trabajo un poco más. Estamos tú y yo solitas. Bueno, en realidad no. La Eti me ha llamado esta mañana para preguntarme si podía quedarse en casa, a dormir en casa. Por lo visto tiene cosas que contarme. No te molesta, ¿verdad? Me hubiera gustado que me lo hubieses dicho un poco antes, pero bueno, no pasa nada, siempre es grato verla. Espero que mamá no esté demasiado desilusionada, parecía contenta por poder pasar un rato sola conmigo. Lo siento, no he podido negarme. Me gustaría pasar un poco de tiempo contigo. Otra vez era. Bueno, voy a refrescarme un poco antes de que llegue. Siempre quiero salir a la calle, ¿sabes? O sea, no me aclaro todavía. He ido al cuarto de baño para echarme un poco de agua en la cara a ver si reorganizaba mi mente. Después he ido a tumbarme sobre la cama antes de que llegara la Eti, inquieta al hacer el balance del día. Lo que acaba de suceder en la cafetería era totalmente descabellado. Armin y Alex acaban de conocer a su hermano mayor. Y resulta que su hermano es un gran amigo de Kentin. O sea, esta segunda parte de la historia no me parece tan terrible, ni tan llamativa, ni tan nada, ¿vale? El mundo es un pañuelo, ah, sí, oh, ya, fin, ya está. El mundo es un... pues eso. Espero que el reencuentro vaya bien. Acabo de ir al timbre, debe ser la Eti. ¿Tengo que bajar yo, en serio? Buenas noches, hola la Eti. ¿Qué tal estás? Muy bien, su voz es extrañamente chillona, suena falsa, pero prefiero no decir nada delante de mamá. Bueno chicas, ¿comemos? Vale, voy a dejar mis cosas en la habitación de Raita y ya vengo. He intentado que nuestras miradas se cruzaran antes de que abandonara el comedor, pero me ha esquivado rápidamente. Hemos cenado con mamá y la Eti no dio ninguna pista de lo que le perturbaba. Me pregunto qué le pasará. Tras la cena le he propuesto a la Eti ir a charlar a mi habitación. ¿Qué? ¿Otra vez me quería ir a la calle? ¿Tienes todo lo que necesitas? He cogido pijama, pero hace mucho calor esta noche, ¿no crees? yo pensando súper bien. No sé, no demasiado. La Eti parecía un poco nerviosa. Si puedes prestarme algo más ligero, como un short, estaría genial. Sí, por supuesto, toma, coge este. Le he dado un short viejo de pijama de algodón. ¡Qué chulo es este short! Ah, sí, es viejo. Joder, te acaba de decir que es chulo, ¿no? Te queda bien, deberías quedártelo. Si es viejo... Toma para ti. Me da igual. De todas formas ya no me lo pongo. Gracias, eres la caña. Ostras, qué ojos más falsos le han puesto ahí. La Eti me ha mirado un poco triste. Ostras, qué ojos más falsos le han hecho ahí. O sea, está un poco... Es realmente genial que me hayas acogido esta noche. Sé que casi no te he dado otra opción.
Contigo empiezo a acostumbrarme. Ya lo sabes, eres, siempre eres bienvenida aquí. ¿De qué querías hablar conmigo? Jolín, qué hachazo así, loco, ¿no? Eres bienvenida aquí, hombre. Gracias, Reita, estoy contenta de estar aquí. En estos momentos la situación en casa no es la mejor. Bueno, mis padres se han separado hace unos meses, no se entendían. Vaya, lo siento, la Eti. Estoy bien y me estoy haciendo la idea. Prefiero que estén separados antes de que pasen todo el tiempo gritándose como era el caso. Así me duele menos la cabeza. ¿Y entonces? ¿No estás bien con tu madre? ¿No se encuentra bien por culpa de la separación? ¡Ah, sí, sí! ¡Está muy bien! Parece que la madre está demasiado bien, ¿no? Está tan bien que trae a casa un novio nuevo todas las semanas. Vale, pues no, no está bien. Tu madre no está bien. Y a la larga me parece muy incómodo. ¿Cómo es eso? ¡Ja! ¡De tal palo tal astilla! ¿No lo haces tú, amiga? Que cada día tenía un novio diferente. ¿Cómo es eso? Digamos que no me gusta tener que decirle buenos días a un completo desconocido cuando aún estoy en pijama y con la nariz metida en mi bol de cereales. Es que... O sea, cariño, tu madre no está llevando novios cada semana a casa. No lo estás pillando. Sí, pero es incómodo. O sea, si tu madre quiere hacer aquí la del adolescente, sabes, que se vaya a un hotel y no lleve a sus rollos de noche a tu casa. Eso me parece bien. Es lo que me empuja últimamente a huir poco a poco de mi casa. Es cierto que no debe ser demasiado agradable. No es muy agradable que te hagan pasar por eso. Has intentado hablar con tu madre de ello, pero después de todo haces lo mismo con tus ligues. A ver, ella puede que juegue o no juegue con sus ligues o lo que sea, pero ella no le restregaron sus ligues por la cara a su madre, y muchísimo menos los mete en su espacio, ¿sabes? Que la casa tiene que ser el sitio donde tú te sientas protegida. Si tú estás en tu casa y hay un maromo que no conoces de nada viéndote en pijama con los pelos uno para acá y otro para allá, no me parece. ¿Has intentado hablar con tu madre? Tal vez sea la manera de pasar página. Puede ser, tienes razón, pero no es un motivo, ¿verdad? ¿Cómo que no? Quiero decir, a veces tengo la impresión de que mi madre está en plena adolescencia. Yo prometo que no había jugado ya a este juego, o sea, pero es que es, no sé. Tal vez debería hablar con ella, pero no sé muy bien cómo abordar el tema. Si fuera tú, le diría las cosas directamente. Intenta mostrarte comprensiva con ella, tal vez podrías hablar con tu padre. No, o sea, con tu padre no, esto es entre... O sea, lo que está haciendo tu madre le importa a tu madre y en todo caso a ti porque te salpica. Tu padre fuera de la ecuación. Decirle las cosas directamente, no. ¿Por qué? Porque obviamente la madre está llevando un ligue nuevo cada día porque está intentando superar la ruptura. No es normal que si has estado un mogollón de tiempo con una persona de compromiso, de repente te... Ah, pues ahora estoy... soy adolescente de nuevo y voy a tener un ligue distinto cada día. Obviamente la madre lo está pasando mal y lo está enfocando de una manera mala y no se está dando cuenta de que le está afectando a su hija. Entonces, decirle las cosas directamente igual lo hace ponerse a la defensiva. Intenta ser comprensiva con ella, que es lo mejor cuando hay alguien que las cosas las está haciendo un poco regular. Decir, oye, mira, yo entiendo que lo estás pasando mal, que no sabes solucionar la situación de otra forma, pero no te estás dando cuenta que a mí me está afectando, pim, pim, pim. O sea, no hay que ser agresivo con la peña, ¿vale? Hay que intentar, aunque no te guste, comprenderla y luego hacerle ver que a ti te está afectando. ¡Clases psicológicas con Rea! ¡En corazón de melón! Seguro que te hace más caso si no vas a atacarla, correcto. Podrías decirle que te alegras de que siga para adelante, pero que no es demasiado agradable encontrarte con sus nuevos ligues cada 2x3. ¡Correcto! Sí, tienes razón, dicho así podría hacerle reaccionar. Es raro, toda esta historia con mamá me ha hecho darme cuenta de mis propias contradicciones. En cuanto a los chicos, ¿quieres decir? Sí, me cuesta aceptar su comportamiento, pero al mismo tiempo no quiero juzgar a mi madre por vivir su vida como quiere. Sobre todo porque, a pesar del respiro que me he dado, me cuesta estar tranquila con este tema. ¿Entonces aún sigues con tu respiro con los chicos? ¿Se podría decir que sí? No, ya veo. También es por eso que nunca he hablado con mi madre de ello. Me siento un poco idiota al reprocharle una cosa que yo misma he hecho también. Bueno, esto ya lo he dicho antes. Una cosa es que tú estés experimentando, que estés en la adolescencia y estés pues de un novio a otro novio, pero tú no estás invadiendo el espacio vital de tu madre haciendo eso. O sea, tú no le estás llevando a tu madre, a tu novio, para que vea a tu madre en bragas cuando está en el salón viendo la peli el domingo por la tarde. No es lo mismo. No se puede comparar. No se puede comparar. Ah, ¿no? Tu madre te impone sus conquistas y es adulta, debes ser consciente de lo que te conviene a ti. Correcto. Pero por el momento obviamente no se ha dado cuenta de cómo te afecta, correcto. Con lo cual no tienes otra opción que hablar con ella. Sí, tienes razón, estoy segura de que sabrás qué decirle. Tener una conversación será la mejor manera de aclarar las cosas. Has hecho bien en hablar conmigo, no es bueno guardárselo todo dentro. Te lo agradezco, tienes razón, voy a ser sincera con ella y veremos qué pasa. Esto me hace pensar que me gustaría hablar más con mis padres a mí también. No sé cuántas veces le he dicho. Tal vez debería aplicarme a mí misma los consejos que les doy a los demás. Bueno, ya hemos hablado bastante de mí. Oh, no me gusta demasiado esa miradita. Entonces, ¿qué novedades tienes tú? Por la cara que ha puesto me imagino que no esperas
que te cuente si he sacado buenas notas. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos 25 minutitos, ya hemos descubierto qué es lo que le pasa a la Eti. Y ahora, pues bueno, me imagino que le vamos a contar poco o más bien nada y que no es tampoco tan interesante. Así que bueno, ya sabéis que también quiero hacer los capitulines un poquito más cortos para que así tengamos más domingos de corazón de melón. Ya sabéis que tardan bastante en sacar los episodios, aunque están siendo bastante rápidos últimamente. Así que, para que tengamos más tiempo de corazón de melón, lo vamos a dejar aquí. Así que bueno, por mi parte eso es todo, espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo.